que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda y esa lepra obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de cera mi colaísmo la mismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, trae de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y palamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en que
tiempos de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibí una esposa gentil, y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. Para Efraín y después para Manasés, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Experimentado y quebrado, el Mesías sería
responderá con ella. Y el hijo en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló y el sepulturero exterior de los años de abundancia y de los años de escasez. Y el tiempo de abundancia recibió una esposa que en ti. Y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. Con la cual él reinaría.
materiales. El Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, de Israel eran el peso que te ha costado al Mesías tu redentor, y seguirán a tu Cordero por donde quiera llegar. En el tiempo de la fiesta de creación es revelado de la fiesta de la paz.
Amén. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a dar gracias y a pedirle sabiduría y entendimiento a este en este tiempo. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, qué privilegio es para nosotros, oh Padre, el unirnos de esta manera. Daniel quiso ver estos tiempos, pero tú no lo dejaste, pero tú dijiste que en el tiempo del fin, cuando la ciencia se aumente, y este es nuestro tiempo, Padre, un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso que ha venido para nosotros, y ese es el privilegio grande que nosotros tenemos, oh Padre. Apocalipsis 10:7 entró en la escena un mensaje glorioso que estuvo guardado para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Ese fue el Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. En esta tarde, Señor, Dios Todopoderoso, cumpliendo tu profecía, oh Padre, cumpliendo tu programa, Señor, queremos entrar rápidamente en la escena para dar cumplimiento y ver nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Muchas gracias, Padre Celestial, por darnos este privilegio y la oportunidad, Señor, a toda persona que quieren escuchar, porque la Biblia dice que bienaventurados los que escuchan, oh Padre, porque en ellos verán el reino de Dios, oh Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre amado. Entonces queremos entrar rápidamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, nos habíamos quedado en los párrafos 50. Párrafo 51 dice, y así como Pilato en aquel día me hace recordar de tres maneras como Pilato quiso quitarse la sangre de Jesucristo. Intentó por las tres vías, pero falló. Existe una sola vía para quitársela de sus manos. Veamos lo que hizo. Pilato empleó estas tres cosas y todos fallaron. Tenemos que enfrentar el asunto. Sabemos que está por delante, por cuanto su palabra ha sido identificada por las evidencias escriturales. La palabra prometida para este día ha sido hecha carne, aún hasta la parte opuesta, o sea, el rechazamiento de Jesucristo cuando Él está afuera de la iglesia en esta edad de la Odisea. Conocemos que eso es la verdad. Piénsenlo bien. Tenemos la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestras manos. Párrafo 52. Me hace temblar solo pensando en eso. Oh, me hace correr escalofríos al pensar de la sangre de Jesucristo cuando el hombre se cuida de la sangre de su semejante. En una cierta ocasión, allá en Chicago, no hace mucho, estaba presente un amigo mío cuando uno de los ayudantes de Dillinger fue ametrallado en la calle, centenares de personas se reunieron. Pero, ¿qué hicieron? Allí donde corría esa sangre en la calle, ellos lo rodeaban. Ninguno se atrevía a pisar la sangre de su semejante. No, señor. Son muy suspicaces en cuanto a eso. Pero caminan por todo el centro pisoteando la sangre de Jesucristo. Este dicho antiguo aún es la verdad. Insensatos caminan con botas gruesas donde aún los ángeles temen entrar. Correcto. Caminan por encima diciendo los días de los milagros han pasado. Eso estuvo bien para los apóstoles, pero no para nosotros. Oh, ¿cómo pueden decir tales cosas? Están pisoteando la sangre de Jesucristo con la cual fueron santificados. Piénsenlo. Nosotros con la sangre en nuestras manos. Me pongo a pensar de apenas hace algunas semanas cuando sucedió aquello que jamás pensábamos podía suceder aquí en nuestra nación. ¿Qué tal de este hombre, Oswald, sentado allí en aquella celda, sufriendo y sudando, si aún estaba en su mente cabal?
Y luego pienso que si un hombre escuchara esta cinta, o aún estando presente hoy, o donde sea, y escuchara este mensaje donde se ha probado cabalmente, él también estaría sudando, sabiendo que tiene que llegar ante el juicio de Dios y dar razón a la palabra de Dios. Tendrá que responder a la sangre de Jesucristo, a la cual ha sido introducido, la cual está en sus manos, en nuestras manos. Párrafo 54. Noten, Oswaldo sentado allí, qué tremenda cosa le ha de haber sido el pensar que tendría que enfrentarse a la Corte Suprema y ellos con una ira tan terrible. Ellos estarían con esa ira tan terrible enfocada en este candidato que había asesinado a su presidente. Pero él no habría nada de misericordia. Para él no habría nada de misericordia. Toda la evidencia posible sería usada frente en su contra, ya sea huellas digitales, el arma, el lugar donde estaba, todo sería usado en su contra. Pero eso sería una cosa muy moderada en comparación a cómo les va a suceder a las personas que se le pasan sentados en estos cultos y están presenciando a Jesucristo levantándose en la forma de ser, de su ser, e identificarse y luego ustedes se marchan sin aceptarlo, agarrado de algún credo o cosa semejante. Será una cosa muy moderada en comparación a cuando usted se encuentre en la presencia de un Dios lleno de ira y usted que haya pisoteado la sangre de su propio hijo y lo haya crucificado nuevamente en su mente. Usted que haya canjeado su primogenitura por la fama. Será una cosa muy terrible en aquel día. El solo pensar de eso es horrible. ¿Cómo puede usted sentarse así en la celda sudando? Ustedes nativos de África, ustedes allá en Australia, Suecia, Suiza y todos aquellos escuchando esta cinta, ¿cómo piensan responder en el día del juicio siendo que yo he estado en sus naciones y ustedes han visto la identificación de Jesucristo levantándose entre el pueblo y probándose? ¡Oh, cómo habrá sudado este tipo! ¿Cómo lo habrá hecho si estuvo en su mente cabal? ¿Qué clase de Dios airado piensa usted que será para aquellos que han pisoteado al Hijo de Dios y lo han crucificado nuevamente? Noten bien, un piloto cuando está listo para salir con un avión, perdón, un piloto. Noten bien, un piloto cuando está listo para salir con un avión, antes de salir con la nave, un buen piloto revisa cada instrumento y todo. Sale a la pista y revisa todos los alerones. Revisa la cantidad de combustible y así revisa bien cada partecita y cada instrumento vez tras vez. Muchos de ustedes han viajado en aviones y saben que eso es la verdad. El piloto revisa bien cada instrumento. ¿Por qué? Porque en sus manos está la sangre de sus semejantes. Él quiere estar seguro que todo esté bien hasta donde les es posible. ¿Qué tal un cirujano en una operación médica? Cuando él sabe que va a operar en un tumor o el corazón o alguna parte de su cuerpo, él revisa bien la presión de la sangre, el corazón. Revisa si usted tiene resfriado o no. Revisa toda la anestesia. Él revisa todo, vez tras vez. ¿Por qué? Porque no quiere la sangre de su semejante en sus manos. Y entonces, si un médico y un piloto y demás personas revisan tanto así, ¿qué debería estar a dando a la iglesia de Jesucristo cuando vemos las cosas entre las cuales estamos viviendo hoy? Conviene que estemos revisando. Quizás la sangre de Jesucristo esté sobre nuestras manos. Párrafo 57. El primer plan de Pilato fue: ningún delito hallo yo en este hombre. Oh, cómo es lo mismo que dicen muchos de los grupos tan finos de hoy. Yo no hallo ninguna falla en la palabra. Está muy bien, pero aquello fue para los apóstoles. La Biblia nos dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Usted dice, sí, en la Biblia está bien. Yo creo que hablaron en lenguas y que lanzaron demonios. Yo creo que discernieron los pensamientos. Yo creo que hubo profetas, pero no en este día presente. Oh, Señor pecaminoso, ¿qué le pasa? ¿Qué salida tiene cuando Mateo 24, 24 y Hebreos 13, 8 se le presenta así directamente? Pilato no pudo lavar eso de sus manos de esa manera. No, Señor.
se le presentó nuevamente y así será con todo hombre cuando usted ha presenciado que Dios cumple sus promesas. Pedro dijo allá en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Hasta dónde? A todo el mundo, a toda nación. Él dijo que era para toda nación, id por todo el mundo. Aún no ha llegado. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán al que creyere. ¿Cómo piensa lavarse eso de las manos? No se puede hacer. Dios lo vindica y se lo presenta a usted vez tras vez. El tiro le saldrá por la culata, así como sucedió con Pilato. Sí, señor, no se puede escapar cuando usted ve las escrituras identificadas claramente. Párrafo 59. En segundo lugar, mientras estamos ya terminando, en segundo lugar hallamos que Pilato tuvo otro plan, igual como la gente de hoy. Él trató de librarse, pasando las responsabilidades a su Herodes y a su César. Muchos ministros muy finos hoy en día, episcopales, presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales y demás, se quitan la responsabilidad diciendo, la sede general es la que no me lo permite. Pero al tomar esa actitud, el tiro le salió por la culata. Y hoy también el tiro les está saliendo por la culata. Yo no estoy haciendo esta pregunta a las asambleas de Dios, o a la unidad, o a la iglesia de Dios, a los metodistas, a los bautistas, o a los presbiterianos, pero le estoy hablando a usted como individuo. ¿Qué hará usted con la sangre de Jesucristo? ¿Qué haremos con esta palabra ungida de Dios que está frente a nosotros en este día, lo cual sabemos es Cristo, la promesa de la hora? ¿Qué hará usted con esto? La pregunta no es, ¿qué hará su iglesia? Su César y sus Herodes no tienen nada que ver con esto. Esa acción allá en aquel entonces no libró a Pilato de la responsabilidad. No, Señor, no, Señor. Los fariseos en aquel día clamaron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Y efectivamente así es. Párrafo 60 por último. ¿Qué les dijo Jesús? Bien podéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Yo no digo esto solo para fines, sino para cualquier lugar. ¡Qué fariseos más ciegos! ¿Cómo pueden gastar millones de dólares discerniendo el comunismo, mas la palabra vindicada para la hora no la pueden discernir? Más bien, la están crucificando nuevamente. Están tan enterados del comunismo, pero si conocieran bien su Biblia, conocerían que eso tiene que suceder. Eso no me llama tanto la atención a mí. Sí, yo odio al comunismo. Yo odio cualquier cosa que esté en contra de Dios. Pero mi interés está en esto aquí. La iglesia estando lista para esta hora, para el arrebatamiento de la novia. Discernís el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Párrafo 61. Y aún mientras consideramos este juicio hoy, sabemos que en la Corte Federal están considerando el concilio de iglesias y estas cosas. Bien pueden discernir el comunismo y estas otras cosas de las cuales están predicando los predicadores y a la vez están caminando por encima de las señales de los tiempos y aún llamándolo fanatismo, llamándolo telepatía mental o algo semejante y dándole la espalda y aún prohibiendo que su gente venga a escuchar. Si la historia no se está repitiendo
Entonces, yo no me llamo William Branham. Exactamente la verdad. ¿Qué va a suceder? El resultado es que les trae nuevamente la sangre de Jesucristo a sus manos y ustedes lo están llamando un espíritu inmundo, así como hicieron ellos allá entonces. 62. Y eso es por todo el mundo entero. Me supongo que están entendiendo lo que quise decir con eso. Por todas partes. ¿Por qué me rechazaron en Suiza? ¿Por qué lo hicieron en Finlandia? La sangre estará sobre sus manos, no las mías. Eso está sobre ustedes. No me han rechazado a mí, pero lo han rechazado a él. No fui yo. Ustedes dijeron, no creemos en tal cosa. Pero la palabra dice precisamente tales cosas. Allí lo tienen. Fariseos ciegos que pueden discernir el comunismo y tantas más cosas, pero no pueden discernir la hora en que están viviendo. ¿Correcto? 63. Ahora, casi está a punto de alcanzar su meta final una vez más. La hora decisiva está aquí una vez más. ¿Cuál es el clamor? ¡Crucifícale! No podemos lograr que todos lleguen a ser metodistas, ni bautistas, ni de la unidad, ni de la Trinidad, ni que sean de esto o de aquello. Pero sí podemos tener un concilio. Y allí en eso están tan opuestos como el Oriente y el Occidente, del Occidente. Y la cosa está totalmente errada. Es un satélite de Roma. Exactamente la verdad. 64. Ahora, como individuo, le voy a hacer esta pregunta a usted. ¿Qué piensa hacer usted con esta palabra ungida, la cual es el Cristo, la palabra prometida para este día? Usted como un solo individuo. Pilato nunca logró lavarse esa sangre de las manos. Ustedes saben eso. Él lloró y clamó y buscó todos los medios posibles, pero falló. Existe una leyenda allá en Suiza, donde un cierto lugar sube una agua azul, allí donde él se suicidó. Ustedes conocen la historia. Por fin esto lo volvió loco y se suicidó. ¿Por qué no se arrepintió? Porque no pudo arrepentirse. Igual como Esaú, no pudo arrepentirse tampoco. Él lo había cometido. No permita que lo mismo le suceda a usted. 65. Él está en sus manos. Las obras han sido hechas. La Biblia ha sido predicada y el Espíritu Santo lo ha identificado. Reto a cualquier hombre pecaminoso decir que no es así, que esto no haya sido el Espíritu Santo en estos últimos días. Y las palabras que fueron habladas no predijeron que esto llegaría a suceder. Y aquí lo estamos viendo ante nuestros ojos. No intente usted hacer aquello. No permita que su fin sea como el de Pilato. No. Él lo debió haber aceptado en su corazón. Esa es la única manera de quitarlo de sus manos, es de aceptarlo en su corazón. No cometa usted el mismo error. Escuche bien. Hebreos 10 dice, si pecáremos voluntariamente, descreer por nuestra voluntad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted sale y peca por su propia voluntad, después que le ha sido claramente identificado y luego usted lo rechaza, usted ya no tiene absolutamente ningún recurso de cómo llegar a arrepentirse. 66. Permítanme esta última nota antes de terminar. Consideremos los espías allá en el camino a la tierra prometida.
Ellos estaban en un tremendo éxodo, saliendo de Egipto. Habían salido por medio de una palabra prometida de Dios. Dios dio a conocer su palabra por medio de un profeta, Moisés. Lo envió y él fue identificado ser el Dios que los iba a sacar bajo las condiciones como él mismo había prometido. Él era el yo soy. Cuando llegaron a las fronteras de Cádiz Barnea, allí cometieron su gran error. Cuando llegaron a la frontera y observaron la tierra prometida, dijeron, no la podemos tomar. ¿Qué pasaba con esos 10 espías? Es que estaban considerando las circunstancias, como por ejemplo el prestigio que seguramente perderían. Decía, parecemos langostas a la vista de aquellos. Pero Josué y Caleb revisaron todo bien. Regresaron a la palabra y allí el Señor les decía, yo les he dado esta tierra. Es una tierra buena, fluyendo de leche y miel. Ellos no consideraron cómo las cosas parecían, que era esto ni que era esta evidencia acá. La palabra de Dios decía, les he dado esta tierra, conquístenla. Y ellos fueron los únicos que entraron. 67. Conviene que nosotros revisemos bien las promesas de Dios para hoy, ¿correcto? Recuerden, estamos en otro éxodo. Y el éxodo en esta ocasión no es para entrar en una tierra prometida, aquí en la tierra, sino a la tierra prometida de la gloria, de donde no hay regreso. Amén. Gloria a Dios, allí estaremos. Inclinemos nuestras cabezas. 68. Con esta reverencia y este silencio, deseo hacerles esta pregunta. ¿Qué hará usted con este Jesús llamado el Cristo? ¿Lo aceptan? ¿Lo tomarán como su Salvador? ¿O mejor lo lavarán de sus manos? ¿Intentarán quitarse la responsabilidad diciendo, pues mi credo no dice así? Mi denominación no lo cree exactamente de esa manera. Esto está en sus manos. Usted no se puede apartar de ello. ¿Qué hará usted con Jesús llamado el Cristo? Su sangre está en sus manos desde toda esta semana en estos cultos. Oremos. 69. Señor Jesús, ayúdanos en esta hora. Permite que tu gracia y tu misericordia sean con nosotros. Permite, Señor, que esta congregación pueda ver que tú eres Dios y no hay otro aparte de ti. Permite que el poder de Dios ahora mismo, que la palabra se identifique entre este pueblo, que así sea conocido que tú eres Dios y yo les he dicho la verdad, Señor. Yo he hecho todo esto según tu mandato. Así como dijo Elías allá en la antigüedad, he hecho todo esto por mandato tuyo. Concédelo, Señor, que así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, con sus cabezas aún inclinadas, todos, 70. El Espíritu Santo me detuvo hace unos momentos cuando comenzó a orar. Me dijo que aquí hay algunos que aún no le conocen. Ojalá el Dios del cielo lo deje a usted sin ninguna excusa, que Él se lo mantenga siempre presente. Ustedes enfermos, yo nunca he hecho esto en una de estas reuniones de los hombres del Evangelio completo. Ustedes enfermos que creen en Dios y creen que tienen la fe para tocar sus vestiduras, recuerden, la Biblia nos dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es más aguda que toda espada de dos filos. Un discernidor de los pensamientos que están en el corazón. Todos sabemos eso. ¿Ustedes lo creen? ¿Pueden orar? Amén. Dios le bendiga, mis Bendiga a hermanos. mis hermanos. Amén,
Amén, hermana Reina, Dios la bendiga a la lectura. Y para concluir con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1964, en los párrafos 71 dice: Ruego que ni siquiera una sola persona se vaya a mover de aquí en adelante. Sean todos muy reverentes y quietos, muy quietos y oren. Que el Espíritu Santo ahora mismo nos guíe a qué debemos hacer y qué decir por cuanto estamos enfrentando esta hora tan decisiva. Señor Jesús, todo esto está en tus manos. Yo estoy en tus manos. Yo me entrego a ti, Señor, presentándoselos aún una vez más. No los dejes escapar. Sí, tu gran Espíritu Santo me dice aquí lo que es correcto. Yo lo que no sé no es. Yo sé que esta cinta va a cruzar el camino de muchos. Yo ruego que tú hagas notorio hoy mismo que yo les he dicho la verdad y que yo he sido enviado para esto justamente como tú lo pronunciaste allá en el río Ohio en aquella ocasión cuando aquel ángel de Dios se paró allí en aquella columna de fuego. Haz notorio hoy que yo he dicho la verdad en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 72. Levanten ahora sus rostros, miren hacia acá y no duden. Que Dios Todopoderoso sea el juez de todos nosotros. Cuando Jesucristo estuvo parado aquí en la tierra, cuando Él murió, allí sanó a todos los enfermos y salvó a todos los perdidos. ¿Lo creen ustedes? Pero cuando estuvo, ¿cómo supieron que estaba? Por cuanto Él era la palabra. ¿Cuántos saben que eso es correcto? Él era la palabra y la palabra es lo que discierne los pensamientos en el corazón. ¿Correcto? 73. En este momento no veo aquí a ninguna persona que conozco aparte de estos pastores y hermanos de aquí atrás. Si está el hermano Roberts, prefiero que él comience una línea de oración. ¿Está el hermano Robert por allí? ¿No ha llegado? Bien. Mi ministerio será suficiente por ahora. Yo reto a cualquiera en el nombre de Jesucristo que me crean y que yo les he dicho la verdad en cuanto a la palabra y crean que lo que yo he dicho es la verdad. ¿Lo harán? Señor, que así sea, que así sea. Amén. Párrafo 74. Aquí está un hombre sentado. Quiero que todos miren hacia acá. ¿No pueden ver esa luz colgando allí? Allí está un hombre sentado mirándome y orando. Él está sufriendo con un problema en los pulmones y debilidad. Señor, no se le vaya a escapar. Señor Carr, levántese y acepte su sanidad. Jesucristo lo ha sanado. Jamás en mi vida he visto a ese hombre. Atrás de él está otro hombre con apariencia muy fina. También está orando. Pero lo que le pasa a ese hombre, él tiene problemas con los ojos y tiene un crecimiento en el costado izquierdo. Su nombre es el señor Bartiet. Usted sí cree. Es correcto, señor. No soy conocido suyo, ¿verdad? Mueva la mano. Todos somos desconocidos. Correcto. Dios le bendiga. Crea y será sano. ¿Creen ustedes? Párrafo 75. ¿Por qué le digo usted eso a él, señor? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Sí, usted está sufriendo de un enredo espiritual. Hubo un enredo en el negocio. Correcto. Sí, correcto, señor Carrison. ¿Cree usted con todo su corazón que Jesús le va a enderezar todo eso? ¿Ese es su nombre y su lugar? Muy bien, puede obtener todo cuanto pida. Amén. ¿Alguien crea que este lado acá? Amén. ¿Alguien con fe genuina del Espíritu Santo? Señora Goldrop, yo la conozco a usted, pero no, esto no es para usted, es más bien para ese niño. Y ese niño es su bisnieto. Jamás lo he visto en mi vida. Eso es la verdad. El niño sufre con un mal en el ojo, causando por la alergia de que tenía. Eso es así, dice el Señor. Crea usted. 76. Señora, usted está muy enferma y está muy nerviosa. Tiene un mal estomacal y casi está a punto de un agotamiento total de los nervios. ¿Cree usted que Dios le sanará? María. Cree usted con todo su corazón y Jesucristo le concederá su deseo. Él está frente a cada uno de ustedes. Aquí está una damita sentada, orando, mirándome.
se baja la cabeza, luego la sube y me mira. Es una persona muy buena. Usted no es de aquí, usted ha venido de otro lugar, de Nueva York, pero si usted cree que Jesucristo la sana, entonces Él le dará el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cree usted eso, señora Brian de Nueva York? Crea usted con todo su corazón y podrá recibir el Espíritu Santo en este mismo momento. Párrafo 77. Amigos, el asunto está en sus manos. Lo pueden creer. Él es la palabra haciéndose manifiesta. ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Yo no conozco a esta gente. Dios es mi juez, que no los conozco. Pero Jesucristo sí los conoce. ¿Qué piensa usted hacer con esta palabra ungida? Así como dijo él, así como fue en los días de Sodoma, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Si esa parte es la verdad, entonces el mensaje que me predicó también es la verdad. Él es el Espíritu Santo mismo obrando y efectuando su propia interpretación, que es correcto. ¡Amén! Crean con todo su corazón. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Pónganse de pie y acéptenlo en el nombre de Jesucristo. Párrafo 78. Mientras el Espíritu Santo está presente, deseo imponer mis manos sobre estos pañuelos. Levantemos nuestras manos a Cristo. Señor Jesús, te creemos y sabemos que eres la verdad, la luz, la palabra. Y ahora impongo mis manos sobre estos pañuelos y ruego, Señor Jesús, que tu poder inunde este edificio y que penetre estos pañuelos y estos abrigos y cosas. Que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos, Señor. Concédelo. Y que cada uno sea sano por cuanto tu palabra es la verdad. Concédelo, Señor. Ahora a todos ustedes en la congregación, ¿qué hará? ¿Qué hará usted con este Jesús llamado el Cristo? Está en sus manos. No permita usted que la gente le diga algo contrario. Yo digo a la gente que vaya a escuchar esta cinta y también los que están presentes aquí en esta congregación. ¿Qué hará usted con esto en este día? ¿Por qué no lo aceptan todo individuo enfermo, todo hombre y toda mujer que esté dudando? ¿Por qué no lo aceptan como su Salvador? Usted jamás podrá lavarlo de sus manos. Su credo no lo podrá borrar. No existe suficiente jabón en todo el país para poder quitarlo. Solo una cosa puede quitarlo. Solo una cosa puede usted hacer. Obténgalo en su corazón. Amén. ¿Lo aceptan? Levanten sus manos y denle alabanza y gloria. Padre Celestial, todos son tuyos. Tu palabra ha sido identificada. El pueblo es tuyo. Yo te los entrego en el nombre de Jesucristo. Amén. Levanten sus manos. Alábenle. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido de esta manera este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1964. Cristo los bendiga. Amén, amén hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con estos gloriosos mensajes, la lectura. Nuestro siguiente mensaje a lecturar en esta tarde se titula Dios es su propio intérprete. Predicado este glorioso mensaje en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 5 de febrero del año 1964. Iniciamos con mucha honra la lectura de este glorioso mensaje. Párrafo 1 dice, Nuestro Padre Celestial,
Una palabra tuya significaría más que lo que todo hombre en cualquier tiempo pudiera hacer o decir, porque la gente está esperando verte a ti. Y te damos gracias porque hay quienes están bajo esta expectativa. Están esperando que algo suceda. Y cuando el pueblo está sediento por algo, un abismo clamando a otro abismo, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor. Por eso estamos aquí esta noche, porque estaba sobre el corazón de estos ministros y del pueblo de reunirnos para pedir tus favores y bendiciones, creyendo que tú sanarás a los enfermos y salvarás a los perdidos y harás manifiesta tu palabra. Y rogamos, Padre Celestial, que tú nos concedas esto mientras humildemente esperamos en ti, noche tras noche, que haya tal derramamiento del Espíritu Santo y que cada persona esté ciega a cualquier otra cosa a su alrededor excepto a Dios. Y que pueda haber un clamor tan grande entre el pueblo, sediento de Dios, que pueda así venir un avivamiento a través de toda esta parte del país. Que cada iglesia esté llena de gente, pecadores clamándole a Dios que tenga misericordia y el Espíritu Santo sanando a los enfermos. Haciendo que los cojos caminen y levantando a los muertos y concediendo estas cosas que han sido prometidas en tu palabra. Ven, Señor Jesús, y cumple tu promesa. Ven a nosotros en esta noche. Nosotros creemos que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, que tus promesas no pueden fallar. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Que nuestro entendimiento sea abierto. Que el Espíritu Santo venga y abone el terreno. Que nuestro entendimiento sea abierto al Espíritu y al poder de Dios de esta noche para que Él pueda manifestar sus palabras prometidas por medio de nosotros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Ahora, esta noche, ustedes que siguen el texto, abramos en la Biblia al libro de Segunda de Pedro y comencemos con el versículo 15 para hablar de las Escrituras por unos momentos. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo amo eso. Visto con nuestros propios ojos. No alguna fábula. Somos testigos de lo que estamos hablando. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Ahora voy a tomar esto como tema. Dios es su propio intérprete. Párrafo 3. Estamos viviendo en un día de confusión. Estamos viviendo en un día cuando hombres y mujeres casi no saben qué hacer. Todo parece estar en una confusión. Todo. Parece que hay tantas diferentes direcciones hacia dónde ver. Ese es Satanás el que hace eso. Ahora, Dios no puede juzgar a un pueblo justamente o correctamente a menos que Él tenga alguna regla por la cual juzgarlos. Y la Biblia dice que Él juzgará a todo hombre por Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. En San Juan, el primer capítulo, dijo: En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Párrafo 4. Ahora, todo lo que nosotros somos hoy es una exhibición de sus atributos en Dios. Primero, Él ni siquiera era Dios. Dios solo lo llamaríamos el ser eterno. Él no era Dios.
Porque la palabra Dios en inglés significa objeto de adoración y no había nada que le adorase. Así que él era el ser eterno, la fuente principal de toda inteligencia. Y en esta fuente de toda inteligencia no había ni un átomo, molécula, nada, ni luz en ninguna parte, ni estrella, luna, ni ninguna otra cosa. Dios, el que ahora conocemos como Dios, el gran espíritu que era eterno, que no tuvo ni principio ni fin, él estaba allí y en él habían atributos para ser Dios. Luego sus atributos para ser padre, atributos para ser hijo, atributos para ser salvador y atributos para ser sanador. Todos estos atributos estaban en él y ahora él, estas cosas que se han desarrollado desde entonces son simplemente sus atributos que están siendo manifestados. Párrafo 5. Lo que quiero decir por atributos fueron sus pensamientos. Una palabra es un pensamiento expresado y eso estaba en su pensamiento. Y cuando él dijo, sea hecho, fue hecho, sea hecho y fue hecho. Ahora recuerden, ustedes como cristianos estaban en sus pensamientos antes de que hubiese un mundo y ustedes son la manifestación de su pensamiento. Antes de que hubiese un mundo, ustedes estaban en Cristo. Amén, en Dios en el principio. Entonces esto hace de ustedes, ven, sus súbditos. Y todo el asunto es Dios, el mismo, materializándose, haciéndose tangible para que Él pudiese ser palpado, visto, etc. Esto es lo que Dios es, todo el asunto. Entonces hay gente que dice la interpretación. Yo hablaba aquí no hace mucho en una reunión donde un hombre me dijo, hermano Branham, usted tiene la interpretación equivocada. Usted no interpreta eso correctamente. Ahora, escuchamos. Se van con los metodistas y ellos dicen, los bautistas no interpretan bien. Los bautistas dicen, los pentecostales tampoco. Los pentecostales dicen, los unitarios tampoco. Los unitarios dicen, los de las asambleas tampoco. Y cada uno dice que el otro no. Dios es su propio intérprete. Él no necesita que nadie interprete por él. Él interpreta por sí mismo. ¿Quién es el hombre que puede interpretar a Dios? Dios es su propio intérprete. Párrafo 7. Ahora, Pedro hablando aquí, hallamos que en el principio cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, esa fue la interpretación. Cuando Dios dijo alguna cosa y aquello fue manifestado, entonces eso fue la interpretación de Dios que su palabra es correcta. Ven, cuando Él dijo, sea la luz. Eso primeramente estaba en su pensamiento, antes de que hubiese tal cosa como la luz. Luego, cuando él dijo, sea la luz apareció en los cielos. Esa fue la interpretación. Ninguno tiene que interpretar eso porque Dios lo dijo y allí se cumplió. Cuando Dios habla y es manifestado, esa es la interpretación de su palabra. ¿Por qué es que el hombre no puede ver esto? ¿Por qué es que la gente no lo ve? Párrafo 8. Cuando Dios hace una promesa y Dios dice en el principio, en Génesis, Él asignó su palabra a cada edad desde el principio hasta el fin. Y a través de estas edades, el mundo eclesiástico ha mezclado todas estas cosas con tradiciones y lo demás. Y Dios siempre ha enviado profetas a la escena, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la palabra del Señor viene al profeta. ¿Y cómo lo hace? Manifiesta la palabra de Dios. La propia manifestación de Dios es la que nos dice si está correcta o errada. Ninguno tiene que interpretarla. La palabra se interpreta a sí misma. Dios lo prometió y sucedió. ¿Qué beneficio hay en hacer más comentarios al respecto? Cuando Dios hace una promesa y la cumple, ¿quién es el hombre pecador o que se atrevería a decir que esa interpretación está errada? Ese es Dios mismo haciendo su propia interpretación. Él no necesita que nadie le interprete. Él se interpreta a sí mismo, manifestando lo que él prometió que haría. Oh, si la iglesia tan solo pudiera ver eso y ver las promesas que son asignadas para cada edad.
En todas las otras edades, aún a través de las siete edades de la iglesia, Dios ha enviado a la escena y ha manifestado todo lo que Él prometió hacer. Todo. No hay ni una sola cosa que no se ha cumplido. Exactamente lo que Él le dijo que haría, eso ha hecho. Párrafo 9. Porque cuando Dios habló allá en Isaías 7:14, Él dijo, una virgen concebirá. Y concibió. Ahora, ¿quién podía interpretar eso? Dios lo interpretó. Él dijo, una virgen concebirá y ella concibió. Nada puede decirse de eso porque Dios dijo que ella concibiría y ella concibió. Pero la iglesia allá estaba muy ciega para verlo. Ellos tenían su propia idea del asunto. Era muy distinto de lo que ellos esperaban. Pedro aquí se estaba refiriendo a esto y dijo, Dios manifestó a Cristo por su palabra. Él dijo, este es mi Hijo amado. Allí estaban parados estos creyentes. Y Cristo fue la manifestación de Dios. Él siempre manifiesta a Cristo por su palabra, porque Cristo es la palabra. Siempre lo manifiesta. Párrafo 10 por último. Cuando él dijo, en los días de Noé, Cristo estaba en Noé. ¿Creen ustedes eso? Noé dijo, va a llover, va a haber una lluvia y la tierra será destruida. Y llovió, eso no necesitó interpretación. Llovió porque Dios en Noé dijo que iba a llover. Él era un profeta y la evidencia fue que lo que dijo llegó a suceder. Así que ellos no necesitaban interpretar eso. Algunos vinieron y dijeron, este hombre no sabe lo que está diciendo. Pero Dios había prometido siempre, si hubiere entre vosotros uno que es espiritual o profeta y lo que él dijere llegara a suceder, entonces oídle. Esto es correcto porque es la verdad. Tiene que estar de acuerdo con la palabra. Y Noé estaba de acuerdo con la palabra cuando él profetizó que iba a llover y llovió. Eso no necesitó interpretación porque así sucedió. Isaías dijo, una virgen concebirá. Y ella concibió. Ahora, eso fue algo muy fuera de lo común. Pues bien, fueron centenares de años después cuando esta virgen llegó a concebir. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Recordando, estamos lecturando y hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde, titulada Dios es su propio intérprete. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 5 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuemos con la lectura del mensaje. Dios es su propio intérprete. Párrafo 11. Era algo tan fuera de lo común que un buen hombre llamado José, su esposo, siendo un hombre justo, no estaba dispuesto a hacer de ella un ejemplo público. Ese buen hombre en esos días, como debe de haber sido para José, por cuanto él estaba comprometido, desposado con María. Ella estaba desposada. En aquel tiempo, quebrar el compromiso era lo mismo que cometer adulterio. Por supuesto, a José le parecía que María estaba procurando usarlo a él como una pantalla para hacer de él un escudo para su pecado. Porque he aquí, ella estaba por ser madre sin ser casada. Solamente estaba comprometida. Por una cosa como esa sería apedreada a muerte. Tenía que ser por la ley. Y José, su esposo, era un hombre justo, un hombre muy justo. Él creía en Dios. Y cuando ella lo miraba con esos ojos tan grandes, suaves y amorosos, y decía, José, el arcángel Gabriel me ha visitado. Y me ha dicho que yo voy a concebir sin conocer varón. Si José tan solo hubiera mirado en la escritura, se hubiera dado cuenta que el profeta dijo que ella así concebiría. Solo era Dios interpretando su propia palabra, ¿ve? Pero estaba muy afuera de lo común. 12. Ese es el problema con cualquier edad. La palabra de Dios es extraña al pueblo. Y muy fuera de lo común. Dios siempre hace lo extraordinario. Donde quiera que está Dios, hallamos las cosas fuera de lo común.
en contra de los sistemas del mundo, por cuanto tienen las cosas de la manera que creen que deben de ser. Pero Dios viene y hace lo extraordinario. ¿Cómo podía concebir esta virgen? Él era justo y buscó a Dios sobre el asunto. Y luego Dios le habló en un sueño y dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le ha hecho sombra. Esto es lo que lo ha hecho. 13. ¿Se han fijado cómo fue que Dios hizo contacto con José en esa ocasión? Fue en una forma secundaria, por medio de un sueño. Sabemos que existen los sueños y creemos en sueños. Yo creo en sueños. Dios siempre se ha dirigido a la gente en sueños, pero los sueños son una vía secundaria, ¿ven? Pueden estar correctos o errados a menos que sean interpretados. Pero él no necesitó interpretación, porque fue Dios mismo hablando directamente a José. Porque no había profeta en la tierra en esos días para interpretar. No habían tenido un profeta por 400 años. Entonces, lo mejor después de eso, Dios cuidando el bienestar de su propio hijo, sería que Dios le hablara a José a través de un sueño y sin interpretación. Él dijo: La mujer está bien, esa cosa santa que es concebida en ella. Es el Hijo de Dios. Eso no necesitó interpretación. 14. Dios hace su propia interpretación a corazones sinceros y honestos. Hombres y mujeres, ustedes que ven las cosas como que son misteriosas, si ustedes son honestos, sinceros y creen, Dios tiene una manera de interpretárselo a ustedes. Primero, averigüen si es una promesa. Si José tan solo se hubiera apartado de las tradiciones y se hubiera regresado a la Biblia, él hubiera hallado que Isaías dijo que esto iba a suceder. Y las cosas que fueron habladas concerniente a su nacimiento y todo lo demás fueron habladas por las Escrituras, por los santos profetas, como dijo Pedro. Y ningún hombre tiene el derecho de poner su interpretación privada a eso. Fue exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder. Él fue la manifestación de la palabra de Dios prometida para aquel día. Dios lo dijo y allí estaba y así quedó arreglado. 15. Jesús dijo, cuando él estaba aquí en la tierra, cuando no podían entender su ministerio porque era demasiado grande, muy fenómeno, no podían, fenomenal más bien. No podían entenderlo. Él dijo, escudriñad las escrituras. Espero que no los esté ensordeciendo, gritando por el aparato. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven? Ellas son las que les dicen quién soy yo. 16. Vean. Dios asignó su palabra. Ese habría de ser el día de la manifestación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y su nombre sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba en David, Dios estaba en Moisés, Dios era Dios todo el tiempo, manifestándose a sí mismo para cada edad. Pero en esa edad, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y él será Dios con nosotros. Por eso mismo lo crucificaron, por hacerse Dios y también por quebrantar el sábado. Pero él era el Dios del sábado y él era Dios. Y no fue simplemente un hombre común o un profeta común. Sin embargo, él sí fue un hombre común y un profeta, pero él fue el profeta Dios.
Y él fue el cumplimiento de la palabra, exactamente lo que Dios dijo que él sería. Él dijo: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero sus tradiciones, ellos estaban viviendo en el resplandor de otra edad, como yo estaba predicando hace algunas semanas, viviendo en un resplandor. Un resplandor es un espejismo, el sol reflejándose a sí mismo y es una cosa falsa. Y cualquier resplandor de otra edad es un reflejo falso. La gente siempre está caminando en algo que sucedió hace muchos años. Los luteranos todavía están caminando en el resplandor luterano. La luz de Lutero fue maravillosa en su día. Wesley estuvo bien en su día. Los pentecostales estuvieron bien en su día. Pero estamos subiendo la escalera, estamos viviendo en otra edad. Estamos prosiguiendo hacia adelante, siempre. Y no podemos estar mirando para atrás. Cuando llegamos a acomodarnos en las cosas, entonces pensamos que lo tenemos todo arreglado. Llegamos a estar tan envueltos en tradiciones y aquello estuvo bien en su día, pero seguimos adelante. Escudriñen las escrituras y vean lo que ha sido prometido para hoy. Entonces sabremos dónde estamos. Entonces sabremos en dónde estamos parados. 18. Lutero. Uno puede ver en la escritura y ver esa edad de Sardis. Y uno puede ver exactamente lo que fue prometido. Vean qué clase de jinete salió y vean también lo que salió a encontrarlo exactamente. La astucia del hombre, la reforma. Fíjense en Wesley, llegando hasta la edad pentecostal y luego a través de esa edad, fíjense cómo ha venido. Vean las escrituras y dense cuenta dónde estamos. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Vean a dónde estamos. Yo creo que ahora mismo estamos en la venida del Hijo de Dios. Yo creo que estamos en la edad, en la misma hora en que Él puede aparecer en cualquier momento. Yo creo que las escrituras nos declaran eso, que estamos en las últimas horas de la historia de este mundo. Yo puedo ver las cosas tomando forma. Puedo ver a este concilio ecuménico guiando a todas las iglesias a unirse en la marca de la bestia. Puedo ver el imperio romano y lo que está haciendo, como también los demás. Puedo verlos juntándose, apagando la luz, frenando el evangelio. Todos tendrán que pertenecer a aquello y caminar en su luz, o de otro modo no podrán caminar. ¿Ven? Estamos en el fin. No nos queda nada más que asirnos de Dios y creer su palabra. La palabra siempre está correcta. Amén. 19. En la edad de la iglesia de la Odisea, esa fue la única de todas las edades de la iglesia en que Cristo fue puesto fuera de la iglesia. Él estaba afuera tocando. ¿Qué ha pasado? Este concilio ecuménico es lo que lo pondrá afuera. La Biblia dijo que él estaría afuera y allí está. ¿Qué deja afuera? La palabra. Y él es la palabra. Él siempre ha sido la palabra y él sigue siendo la palabra esta noche. Él es la palabra. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. Ellos debieron haber conocido quién era él cuando Jesús habló así en aquel día. 20. Vean lo que él hizo. Un día él estaba parado ahí, en el principio de su ministerio. Había un hombre que vino a él que se llamaba Simón, Simón Pedro.
Y cuando Pedro le miró y lo vio, Jesús le dijo: Te llamas Simón y eres hijo de Jonás. Él debía haber sabido que Moisés dijo: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él debéis oír. Y aquí estaba un hombre que nunca lo había visto en su vida, que dijo: Tu nombre es Simón y tú eres hijo de Jonás. Allí mismo supo él que eso no podía ser otra cosa sino no habían tenido un profeta por centenares de años. Y aquí estaba un hombre diciéndole quién era él. Con razón él pudo recibirlo. Amén. Dios le bendiga, Amén. mis Dios le bendiga, hermanos. mis hermanos. Amén. Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Continuamos. Mensaje: Dios en su propio intérprete. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 5 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice: Felipe, en ese mismo tiempo fue y halló a Natanael debajo de un árbol y lo trajo a Jesús. Jesús dijo: He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Él sabía que lo era. ¿Qué? Eso no necesitaba interpretación. Jehová dijo eso. Párrafo 22. Allí también estaban parados aquellos que no lo creyeron. Dijeron: Este hombre es Belcebú. Él tiene algún truco que está haciendo. Él es un adivino o algo así. Jesús lo miró y les dijo: Ustedes hablan esto contra el Hijo del Hombre y les será perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo, haciendo las mismas cosas, y hablen contra eso, nunca les será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Él estaba profetizando de nuestro día, el día que veríamos nosotros, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Recuerden, era Jesucristo quien estaba en Moisés. 23. Era Jesucristo quien estaba en David, cuando David, el hijo de David, subió al monte como un rey rechazado y lloró sobre Jerusalén. Eso era nada menos que Cristo en él. Como 800 años más tarde, el hijo de David se sentó en el monte de los olivos y miró hacia abajo sobre Jerusalén y lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise jurarte, juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando José estaba encarcelado, ese era Jesús. Cuando él fue vendido por casi 30 piezas de plata, ese era Jesús. Cuando fue hecho el hombre importante en la casa de Potifar, ese era Jesús. Cuando se sentó a la diestra de Faraón y cuando salías todos, la trompeta sonaba y todos doblaban la rodilla delante de él, ese era Jesús. Ningún hombre podía venir a Faraón excepto a través de José. Ningún hombre puede venir a Dios excepto por Jesús. Fue Jesús. La palabra profetizada que siendo cumplida fue hablada en sombras y tipos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él hizo la misma cosa que hicieron los profetas. Por eso ellos conocieron que él era la manifestación de Dios, de su palabra, y eso no necesitó ser interpretado. Cuando Natanael vio esto, se arrodilló y dijo: Tú eres el rey de Israel, el hijo de Dios, el rey de Israel. Sabemos que ningún hombre podría hacer esto. Párrafo 24. Nicodemo, cuando vino de noche, dijo la misma cosa cuando habló por los fariseos. Pero vean ustedes, ven ustedes, ellos estaban tan atados en su concilio ecuménico que no lo pudieron aceptar. Él simplemente expresó lo que ellos decían cuando dijo: Rabí, sabemos. ¿Quiénes son los que sabemos? El concilio. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ningún hombre puede hacer estas cosas si no fuere Dios con él.
Ellos lo reconocieron, sabían que así era, pero estaban tan atados en aquello. Y Dios, en los últimos días, perdón, en los últimos 40 años, ha sacudido a esta nación con el bautismo del Espíritu Santo. Y hombres y mujeres aún están del lado de afuera porque están atados en una cosa semejante, viviendo en el resplandor de otro día. ¿Cuál es el problema? Cada uno quiere ser un metodista, bautista, presbiteriano, luterano o alguna otra cosa. Ven ustedes, es un resplandor. Ellos estaban viviendo en el resplandor del día de Moisés. ¿Qué dijo él? Él dijo, dijeron ellos, nosotros sabemos, nosotros somos discípulos de Moisés, perdón. Él dijo, si hubieras conocido a Moisés, me conoceréis a mí. Moisés escribió de mí. Si usted hubiera conocido a Lutero, conocería esta edad. Si hubiera conocido a los metodistas, conocería esta edad. Porque Cristo escribió de esta edad, la palabra que ha de ser cumplida. Tiene que ser cumplida en esta edad. No necesita que alguien la interprete. Dios hace su propia interpretación. Dios mismo lo interpreta, puesto que Él es el único que lo puede interpretar. Las promesas de Dios siempre vindican lo que Él está diciendo. Y eso es la interpretación. Párrafo 26. Ahora, Jesús, para ahorrar tiempo. Jesús dijo en San Juan, el capítulo 14, el versículo 12, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Dijo él esto? Correcto. Eso no necesita interpretación. Cuando alguien hace estas obras, ese es Dios, ciertamente. Él también dijo que, como fue en los días de Lot, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús lo dijo. ¿Dijo él esto? Ciertamente, él lo dijo. Eso no necesita interpretación. Ellos dicen, pues quiere decir, significa exactamente lo que él dijo. Como fue en los días de Lot, así también será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué de los días de Lot? Regresemos por un momento y veamos lo que estaba haciendo. 27. Habían tres clases de personas en los días de Lot: creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. Así es en cada grupo la misma cosa. Hallamos que los sodomitas eran los incrédulos. Lot fue el creyente manufacturado. Abraham fue el creyente. Él fue aquel a quien el pacto fue confirmado. Él era el que esperaba el hijo prometido. Y él era el que estaba bajo expectativa. Amén. No estoy diciendo amén a mí mismo. Amén quiere decir así sea. Y eso es correcto. Abraham no estaba en Sodoma. Abraham estaba afuera y alejado de Sodoma. Él es tipo de la iglesia espiritual de hoy. Párrafo 28. Lot es el tipo de la iglesia denominacional que todavía está en Sodoma. Fíjense, la Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían diariamente a su alma justa. ¿Por qué entonces no tuvo él suficiente valor para pararse en contra de eso? Hay muchos hombres buenos hoy día, sentados en la iglesia, que miran y ven mujeres con pantalones cortos y hombres haciendo estas cosas y sus miembros saliendo a jugar golf el día domingo y días de campo y nadando y demás cosas en vez de asistir a la iglesia. Se quedan en la casa los miércoles por la noche para ver la televisión en vez de asistir a la iglesia. Ellos sienten que deben decir algo sobre el particular, pero la mesa directiva los echaría para afuera. ¿Qué es lo que sucede? Es Lot de nuevo, mirando desde su ventana y viendo el pecado, y con miedo de decir que pecado es pecado. Párrafo 29. Abraham no estaba en medio de ellos. Él estaba aparte. Él fue un tipo de la iglesia espiritual. Vean ustedes lo que sucedió. Fue en el tiempo final, poco antes de que el fuego cayera. Y ellos eran gentiles. Eso tipificó la caída del fuego sobre el mundo gentil de este día, cuando los reinos serán quebrantados y abrasados. Los cielos serán encendidos, ha dicho el Señor, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Aquello fue un tipo de eso. Ahora, imaginémonos el cuadro.
Aquí ya está Abraham afuera, no en Sodoma. Él está afuera de Sodoma. Lot todavía estaba en Sodoma. Una cosa extraña, pero una mañana calurosa, quizás como a las 11 de la mañana, él vio tres hombres que venían caminando hacia él. Ellos eran hombres comunes que venían caminando por el camino, el sendero. Abraham estaba sentado debajo de un roble, descansando. Quizás esa mañana había salido a pastorear el rebaño y había regresado y ahora ya casi era la hora del mediodía. Y vio que venían tres hombres y había algo en cuanto a esos hombres que le llamó la atención. ¡Oh, hermano! Párrafo 30 por último. Siempre hay algo en cuanto a Dios cuando Él llega en medio de su pueblo. Les llama la atención. Ellos lo saben. Hay algo que les dice, que allí hay una vindicación. Abraham corrió apresuradamente y dijo, Señor mío, ven y déjame traer un poco de agua. La traeré y lavaré tus pies y te daré un bocado de pan y luego puedes continuar por tu camino. Entonces él se fue a un lado, corrió al rebaño, tomó un becerro y lo mató. Hizo que un criado lo aderezara. Luego fue a otra tienda más abajo y le dijo a Sara que amasara la harina que hiciera, o más bien que tomara flor de harina, amasara e hiciera panes cocidos debajo del rocol. Los trajo y se los sirvió. Mientras estaban sentadas allí comiendo, notaron a este hombre en particular que se mantenía mirando hacia Sodoma, y le dijo, párrafo 31. Ustedes recuerdan que dos de ellos fueron a Sodoma. Dos fueron a Sodoma. Amén, amén. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Dios es su propio intérprete. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, del día 5 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Dios es su propio intérprete. Párrafo 31. Ustedes recuerdan que dos de ellos fueron a Sodoma. Dos fueron a Sodoma. Por favor, que no se les escape esto. Estoy refiriéndome a lo que dijo Jesús. Dos de ellos fueron a Sodoma para sacar a Lot y a cualquier otro que estuviera listo para ser sacado de ahí. Los dos que fueron allá fueron y predicaron. Y hubo uno que se quedó con Abraham. Vean ustedes la señal que hizo él. Allá recibieron una señal. Los sodomitas fueron cegados. La predicación del Evangelio siempre ciega al incrédulo. Y noten que lo hizo. 32. Ahora, uno que se quedó acá hizo la señal delante de Abraham. Ahora, ¿se han dado cuenta si algún historiador, sigan las escrituras, sigan la historia? Nunca ha habido un tiempo en las edades de la iglesia cuando un hombre haya ido a las iglesias nominales en el mundo, entre las denominaciones, jamás ha habido un hombre cuyo nombre terminara como Abraham, Ham. Pero hoy tienen uno, Gram, correcto, bajando allá, llamándolo afuera. Él está haciendo una obra maravillosa. Graham, Billy Graham, siervo de Dios allá entre las denominaciones, los políticos y los demás, dándoles duro. El otro día, cuando quisieron que él fuera candidato a la presidencia, él rotundamente lo rechazó. Dios le bendiga por eso. Con todas esas compañías de whisky en contra, él no hubiera llegado ni a la primera base, como diríamos. Ellos hubieran gastado billones de dólares, porque de todas maneras él los hubiera corrido. Las compañías tabacaleras y demás cosas así, ¿ven?
Él está allá como el mensajero de Dios a los sodomitas, exactamente, 33. Pero recuerden, hubo uno que se quedó con Abraham, otro hombre, no los dos que fueron allá como evangelistas modernos, que fueron allá para predicar. Noten, hubo uno que se quedó, dos bajaron allá y uno se quedó acá con Abraham. Y el que se quedó con Abraham le dio una señal. Ahora fíjense. Su nombre había sido Abraham y su esposa había sido llamada Sarai. Un día o dos antes de eso, Dios le había aparecido y le había dicho: ahora voy a cambiar tu nombre de Abraham a Abraham. Vean, Graham. Son seis letras, número de hombre, pero Abraham son siete, siete letras. Ham terminando con Ham. Ahora, acá en la iglesia espiritual estaba uno allá con Abraham y noten lo que él dijo. Dijo, Abraham, no Abraham. Abraham, ¿dónde está tu esposa? No Sarai, sino Sara. ¿Dónde está tu esposa Sara? Vean lo que dijo. Ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, te visitaré, yo te voy a visitar. ¿Ven ustedes el pronombre personal? De acuerdo con la promesa que él había hecho. Ese era Dios. Él dijo, te visitaré. Y Sara, en una manera que todos entendemos, ella se rió entre sí. Ella dijo, yo, una mujer de casi 100 años, y mi señor Abraham, también viejo, pasado ya de ese tiempo de la vida, como cuando éramos jóvenes, dijo, pues es imposible que gocemos de tales placeres. Yo soy vieja y él es viejo. Y dijo, no podríamos tener eso. Y dijo, ¿cómo? Estas cosas no pueden ser. Y él, el hombre, Dios en carne humana, dijo, ¿por qué se rió Sara y ha dudado diciendo estas cosas? Y ella en la tienda detrás de él, 34, ahora fíjense. Si ese no es el mismo ministerio que tuvo el Jesucristo, él miró sobre la audiencia y percibió sus pensamientos. Él le dijo a Pedro quién era y cuál era el nombre de su padre. Le dijo a Natanael. Le dijo a la mujer junto al pozo cuando ella dijo, él dijo, ve a traerme de beber o tráeme de beber. Ella dijo, Señor, no es la costumbre que tú le hables a que los judíos hablen con nosotros los samaritanos. No tenemos nada que ver los unos con los otros. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber. Y la conversación continuó. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido. Ella dijo, Señor, 35, vean ustedes la diferencia entre ella y los sacerdotes de aquel día, aquel concilio, viviendo en el resplandor de otro día. Ellos dijeron, este es el diablo. Ellos tenían que dar alguna clase de respuesta a su congregación, porque ellos se lo demandaban. Pero, ¿qué hizo esta pobre mujercita con esa simiente predestinada ahí en su corazón? Ella estaba cansada y fastidiada de todo aquello. Ella se había lanzado a las calles como una prostituta. Pero cuando ella vio eso, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. No hemos tenido uno por 400 años y se nos ha dicho que cuando el Mesías venga, esas son las cosas que él hará.
Oh, hermano, esa simiente que estaba oculta allí saltó a vida. ¿Por qué? Porque no necesitó interpretación. Amén. 36. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Eso no necesitó interpretación. Él había hecho el milagro y había testificado que él era ese Mesías. Amén. Y dio testimonio exactamente de lo que Dios había prometido. El Señor vuestro Dios levantará profeta como yo, dijo Moisés, que era una vindicación de la Escritura. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid y ved un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Cristo mismo? ¿No es él? Me dijo lo que he hecho. Ahora noten, ese fue Jesús allá en aquel hombre que tenía su espalda volteada hacia la tienda y dijo lo que Sara estaba pensando adentro de la tienda. La palabra de Dios dice en Hebreos el capítulo 4 que él dice esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra. Y cada vez que vino un profeta, él vino con la palabra. Y él era la palabra para esa edad. ¿Y qué hacía? Era un profetizador que discernía los pensamientos que estaban en el corazón. Lo hizo en Jesucristo porque él era la plenitud de la palabra. 38. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. El Espíritu de Dios vendría a la tierra en la forma de seres humanos. Dios manifestado en carne humana. Amén. ¿Lo ven? Y hará la misma cosa que Dios hizo en carne humana allá en Sodoma. Recuerden. Ellos estaban a la espera de un hijo prometido. Inmediatamente después de eso llegó el hijo prometido. Esa fue la última señal que vieron Sodoma y el grupo de Abraham antes de la llegada del hijo prometido. ¿Se habían dado cuenta de eso? Ahora, la iglesia espiritual ha llegado a esa hora. Alguien dijo, hermano Branham, ¿dijo usted que eso era Dios? La Biblia dice que era Dios. Eso no necesita interpretación. Él es Elohim. Así es como Abraham lo llamó. Cualquier lector de la Biblia sabe eso. Elohim, el autoexistente. Él fue el primero, el último, el principio y el fin. Elohim. Abraham lo llamó Elohim. Dios, en mayúscula, en el hebreo. Elohim, tal y como en el principio creó Dios, Elohim. Él fue Elohim manifestado en carne humana, vestido con ropa humana, comiendo alimento de humanos. Amén. Una señal que en los últimos días Dios aparecerá otra vez entre su pueblo en carne humana. Amén. Jesús dijo, las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Amén. Eso no necesita interpretación, necesita manifestación. Eso es lo que necesita. Amén. ¿Creen ustedes eso? Inclinemos nuestros rostros. 39. Nuestro Padre Celestial, te damos a ti tu promesa esta noche por cuanto tú dijiste estas cosas. Tú las prometiste. No hay nadie que pueda vivificar tu palabra sino solamente tú. Tú dijiste, sea la luz y fue la luz. Ninguno tiene que interpretar eso, fue manifestado. Como citamos a Isaías el profeta, una virgen concebirá y ella concibió. No necesita más manifestación, ella lo hizo. Eso fue lo que sucedió. Tú dijiste que cuando él viniera, él nacería en Belén. Y tú, Belén de Judá,
¿No eres la más pequeña de todos los príncipes de Judá, de Israel? Pero de ti saldrá el gobernador de mi pueblo. Las cosas que él haría, lo que él clamaría estando en la cruz, como sería condenado, horadarían sus pies y sus manos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 40. Como David dijo, yo no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Y en el tercer día, antes de que las 72 horas se cumpliesen para corromper su cuerpo, la palabra de Dios dijo, él se levantará. Dijeron allá que se robaron su cuerpo y todavía creen eso. Pero nosotros creemos, Señor, tu palabra fue manifestada. Jesucristo fue levantado y él dijo, yo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Creemos que tú estás aquí esta noche. Creemos que tú eres Jesucristo esta noche, aquí, tanto como siempre lo has sido. Y tú solo estás buscando ojos, brazos, piernas, bocas, almas y cuerpos que tú puedas usar para manifestarte. Dios, santifícanos en esta noche para que podamos ver al Jesucristo vivo, viviendo entre nosotros. Deja que Él venga. Entonces, acontecerá como el hambre de aquellos griegos que vinieron aquel día y dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y ellos pudieron verlo. ¡Oh, qué emoción debió haber sido cuando ellos le miraron! Y Dios, tú eres el mismo hoy. Tú prometiste que si tuviéramos hambre, te podríamos ver. He aquí un poquito y el mundo no me verá más, el incrédulo. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Nosotros sabemos que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Señor, las palabras han sido dichas, han sido escritas, ahora que sean cumplidas, para la gloria de Dios, para mostrar que Él guarda su palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios es su propio intérprete. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 5 de febrero del año 1964. Para continuar con la lectura, en los párrafos 41 dice, voy a llamar a la línea de oración. Creo que Mille dijo que había repartido tarjetas de oración del 1 al 100 o algo parecido. Él no está aquí en este momento. ¿Cuál es el número de las tarjetas de oración? Que alguien vea en la parte de atrás de su... Debe ser un número y una letra. A, B, C, D, O. ¿Qué letra es? A. Muy bien. Comencemos en la A. Número 1, 2, 3, 4, 5. Empiecen a ponerse de pie de esta manera. A, número 1, número 2, número 3, número 4. 4, no lo vi ponerse de pie. Tarjeta de oración número 4. 1, 2, 3, tarjeta. Quizás no se pueda levantar. Si no puede, vea la tarjeta de su vecino. Puede tener una tarjeta y no se puede levantar. Rápidamente, allí está. 4, 5, tarjeta de oración número 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Empiecen a venir hacia acá a medida que sus números sean llamados. Número 1, 2, 3, vengan por este lado. Tarjeta de oración número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solo tomen su lugar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Si hubiera alguien que no puede... Veo a un joven en una silla de ruedas allá atrás. Si su número es llamado, hijo, y si usted no puede, bueno, levante la mano. Veremos que usted llegue aquí. Ve. ¿Cuántos aquí adentro no tienen una tarjeta de oración y sin embargo están enfermos? Veamos sus manos, donde sea. Aquí mismo, correcto. Levanten las manos.
¿Creen ustedes, mientras ellos están alineándolos, creen ustedes esto que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Cuántos? Fíjense en estos ministros. ¿No dice la Escritura hoy, hermanos, que Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades? ¿Es eso correcto? ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano. Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. Entonces, si la Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿cuántos creen eso? Entonces, ¿cómo actuaría Él hoy? Él tendría que actuar de la manera en que actuó ayer. ¿Es eso correcto? ¿Dónde está en esta noche, sentado a la diestra de la majestad, su cuerpo? El Espíritu Santo está aquí en el edificio para darlo a conocer a Él. Párrafo 43. Noten y vean. ¿Qué pasó cuando alguien tocó su vestidura allá? Una mujer un día, ella no tenía una tarjeta de oración, como diríamos, pero ella tocó su vestidura. Y cuando ella tocó su vestidura, Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Pedro lo reprendió y dijo, pero Señor, eso no suena como algo razonable. Todos están tratando de tocarte. ¿Por qué dices, ¿quién me tocó? Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. ¿Cuántos saben eso? Virtud, que significa poder, salió de él. Me debilité, alguien me tocó de una forma diferente y él se volteó y vio hacia la gente hasta que encontró ese canal de fe. Todo mundo estaba poniendo sus brazos alrededor de él. Oh, Rabí, te creemos y todo esto. Pero había alguien que realmente lo creía. Y ella tocó su vestidura y creyó que fue sanada porque ella dijo en su corazón que si ella podía hacerlo, eso es lo que sucedería. Él se volteó y vio por toda la audiencia hasta que lo encontró y dijo, le dijo que su flujo de sangre había cesado y que había sido sanada. ¿Es eso correcto? Ahora, así es como él lo hizo en la congregación del pueblo. Ahora, yo estoy afirmando que él no está muerto. Él está tan vivo hoy como siempre lo ha estado. Y la Biblia dice, Jesús dijo él mismo, así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, vean, no importa qué clase de don Dios tenga aquí, tiene que haber una allá abajo también para responder. Él entró en una ciudad y la Biblia dice, había muchas cosas que él no pudo hacer por causa de la incredulidad de ellos. ¿Correcto? Es igual hoy, tienen que creerle, sencillamente tienen que creerle, solo así podrán. Párrafo 45. ¿Está lista la línea de oración? Ahora, todos reverentes por unos 10 minutos. No sé si podré terminar con todos, tengo como 25 o 30 parados allí, pero ahora, en la línea de oración, cada uno de ustedes parados allí en la línea de oración que saben que yo soy un desconocido para ustedes y que no sé nada acerca de ustedes, levanten su mano. Cada uno en la línea de oración. Ahora, en la congregación, los que saben que yo no conozco nada acerca de ustedes, levanten la mano. Ven. Ahora, amigos, aquí está lo que estoy tratando de decir. Ven, ahora aquí está. Todos estos ministros aquí en la plataforma. Y Cristo hizo esta promesa. Ven, ha sido escrito. ¿Cuándo habría de acontecer? En los últimos días, justamente antes de la venida del Señor, ¿correcto? Entonces habría de acontecer. Párrafo 46. Ahora, esa es la palabra que es profetizada para hoy. No la luz de Lutero, no la luz de Wesley, ni aún la luz de Pentecostal. Ya ha avanzado más en el camino. Ahora, lo de Lutero está bien, los metodistas están bien, los bautistas están bien, todos ellos, pentecostales, muy bien. Hay de todas clases sentados aquí en esta noche, no son los individuos. ¿Qué si él? Uno nunca le podría decir a un metodista algo acerca de Lutero, porque él cree en santificación y Lutero no. Ve. Uno nunca le podría decir a un pentecostal que la santificación lo es todo. Él ha visto la restauración de los dones. Él no va a creer eso, no. Él ya tiene más que eso. Ven. Y esa es la última edad de la iglesia que tuvimos y la Biblia dice que no habrán más edades de la iglesia. Pero debería de haber una reunión del pueblo. Ven, y aquí estamos. Ahora recuerden,
La última señal. Somos un pueblo que busca un hijo prometido. Levanten la mano. ¿Creen ustedes que son la simiente de Abraham al estar en Cristo? Levanten la mano. Entonces, simiente de Abraham, reciban su señal. No está en Babilonia, no está en el mundo denominacional. Está aquí entre ustedes, los que no están en el caos de allá afuera. Créanlo. Párrafo 47. Aquí está una mujer, ella es una desconocida para mí, más o menos de la misma edad. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Si yo pudiera sanar a esa mujer, yo lo hiciera, si ella está enferma. Yo no sé nada sobre ella. ¿La vieron levantar la mano hace unos minutos? Yo nunca la he visto. Ella tan solo es una mujer parada allí. Hoy vinieron aquí y trajeron un montón de tarjetas de oración, las mezclaron todas y las repartieron a la gente. Uno recibió la número 1 aquí y la número 10 allá atrás, la número 15, el número 7, la número. De esa manera se mezclan todos delante de ustedes cada día y cuando son llamados, son llamadas por todo el lugar, de todas partes, ven. Y ahora ustedes ni siquiera tienen que tener una tarjeta de oración, solo siéntanse allí y crean. ¿Por qué no? Pellízquense usted mismo esta noche, dese cuenta de la hora en la que estamos viviendo. Ven, ahora también casi ha terminado, amigo, casi ha terminado. Ahora, si el Dios de Abraham levantó a Jesucristo de los muertos, y ese mismo Jesús prometió que en los últimos días las mismas señales que Abraham, que el ángel, que era Dios en carne humana, hizo delante de Abraham antes que el hijo prometido llegara. Jesús dijo que la misma cosa sucedería hoy. 48. Ahora vemos las cosas atómicas y las denominaciones y todas estas cosas y el caos en el que se encuentran. Vemos a Billy Graham por ahí y Oral Roberts y toda esa gente allí. El mensajero pentecostal y el mensajero denominacional. Ahí vemos todo eso sucediendo, llevando a cabo la señal. Billy Graham, un teólogo al pie de la letra, en lo que la denominación cree. Oral Roberts, un sanador al pie de la letra, exactamente como los pentecostales. Pero vean aquí, hay algo más prometido a la simiente de Abraham. Allá se encuentran ellos entre las denominaciones. Hay algo fuera de las denominaciones supuesto a suceder, reuniendo a la gente. Dejaremos eso hasta mañana en la noche. Párrafo 49. Fíjense, yo no conozco a esa mujer, le daré la espalda a ella. Si el Señor Dios le dijere algo a esa mujer, quizás sea doméstico, quizás sea financiero, quizás sea enfermedad, yo no lo sé. Ella sabrá si es la verdad o no. Si él hiciera la misma cosa esta noche que hizo entonces, ¿le creería usted al Dios que Jesucristo prometió que estaría aquí en los últimos días? ¿Cuántos creen que estamos viviendo como en Sodoma, cuando el mundo entero está a una condición sodomita? ¿Cuántos de ustedes creen que la que les he dicho esta noche es la verdad? Entonces, hijos y simiente de Abraham, créanle a Dios. Párrafo 50 por último. Ahora, para sacarles de la mente que estoy tratando de decir algo a la mujer, viéndola a la cara, o todas las cosas sobre telepatía, o lo que sea que ustedes desean saber. Cualquiera que sabe algo sobre telepatía debería tener mejor sentido que eso. Ven, ven. ¿Alguna vez han visto a un telépata predicando el Evangelio? ¿Alguna vez han visto a un espiritista predicando el Evangelio y diciendo señales y maravillas, clamando a Jesucristo como el mismo? No. Ven. Tan solo es la mente de la gente. Ven, están ciegos. ¿Creen ustedes que ellos pueden estar ciegos? La Biblia dijo que lo estarían. ¿Es eso correcto? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno. Tendrán forma de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No dijo Jesús en San Mateo 24:24 que los dos espíritus en los últimos días casi engañarían, si fuere posible, a los escogidos? Pero no es posible. Estaban en los pensamientos de Dios en el principio y son una parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando y para concluir con este glorioso mensaje titulado Dios es su propio intérprete, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 5 de febrero del año 1964.
Continuando y concluyendo la lectura de este mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 61. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Dios es su propio intérprete. Del año 640205, párrafo 51. Ahora, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, concede que se sepa en esta noche que estoy diciendo la verdad sobre ti. Eres tú, Señor, humildemente, y permite que tus siervos sean capaces de hacer a un lado sus propios pensamientos, que tú puedas usar nuestro cuerpo para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. 52. ¿Qué es un don? No es algo que uno tome y golpee y voltea. No, no. Es saber cómo hacerse uno a un lado para que Dios lo pueda usar. Un don solo es hacerse uno a un lado. Entonces Dios lo usa. La señora detrás de mí se va a morir inmediatamente si ella no es sanada. Otro hombre acaba de orar recientemente por la señora que está detrás de mí. Ella tiene cáncer. El cáncer está en su pecho y también sus pulmones, y se acaba de orar recientemente por ella, y ella está tratando de aceptar por fe que está sana. Eso es así, dice el Señor. ¿Es cierto eso, señora? La señora dice, sí, seguro que es verdad. Si lo es, mueva la mano a la audiencia. El Dios de Abraham todavía vive. Bien, vaya creyendo lo que cree y se pondrá bien. Amén. ¿Cree usted? Usted dice, ¿y qué de la audiencia? 53. Esta mujer sentada aquí con su, al fin de la hilera, la segunda señora allí, cuando me volteé, en ese instante vi algo, una cosa alrededor de su brazo, un medidor de presión sanguínea. Ella tiene alta presión. ¿Es eso correcto, señora? Levante su mano. Si usted cree, la presión de su sangre bajará. El Dios de Abraham está todavía en la escena. Él es exactamente lo que era, la palabra de Dios para este día. 54. ¿Cómo está usted? ¿Le cree usted ahora? Tenga fe en Dios. Parece ser una criatura. Dios conoce su corazón, jovencita. Yo no. ¿Cree usted que Dios es capaz de revelarme qué está mal? ¿Le creería usted a él si yo lo hiciera? No es para usted, es para alguien más. Es su hermano. Y él está muy grave, y él está en una ciudad al norte de aquí, Tulares. Y él está en un hospital y tiene leucemia, y los doctores lo desahuciaron. No hay ninguna esperanza, ¿correcto? ¿Cree usted? La señora llorando responde, sí. Muy bien, ¿qué tiene en su mano? Lleve eso y póngalo sobre él y no lo dude. Crea, amén. ¿Cree usted? Yo nunca he visto a la señora en mi vida. Pero Dios sigue siendo Dios. Ahora, dígame, ¿puede ser un humano hacer eso? ¿Puede un ser humano hacer eso? No está en la hechura del ser humano el poderlo hacer. Es el Dios que Jesucristo prometió que estaría aquí en los últimos días y que se vindicaría delante de la simiente de Abraham, como fue en los días de Sodoma. 55. Ahora aquí. Yo conozco a la señora. Somos desconocidos, perdón. Repito. Ahora aquí. Yo no conozco a la señora. Somos desconocidos el uno al otro. Me imagino que es la primera vez en la vida que nos encontramos. ¿Cree que soy yo su siervo? ¿Cree usted que esta es? ¿Cree usted que esta es la palabra? Y usted sabe que sí. Esta palabra es todavía discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es eso correcto? La palabra es sanadora también. Si usted puede creerla, lo cree. Usted también tiene una sombra sobre usted, una sombra oscura. Es cáncer. ¿Y cree usted que Dios me puede decir dónde está ese cáncer? Está en los intestinos bajos. Según dice el doctor, ¿cree usted ahora que será sanada? Vaya, y no dude para nada, y Dios lo pondrá bien. Amén. ¿Creen todos ustedes justamente lo que él prometió hacer? Tengan fe en Dios, no duden. Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco. Si somos desconocidos, deje que la audiencia lo sepa. Sostenemos nuestras manos. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. ¿Creen todos ustedes? ¿Creen que es
Jesucristo, que es su palabra. Cuando esta gente la rechaza, no están rechazando a un hombre, están rechazando la palabra. Es la palabra la que está fuera y no podía entrar de nuevo. 56. Ahora, la señora es una extraña para mí. Yo nunca la he visto en mi vida. Dios es un sanador. Quizás no sea por sanidad, quizás sea por otra cosa. Pero si Dios me explicara cuál es su problema, ¿me creerá usted? La primera cosa por la cual desea oración es que usted tiene un oído malo. Uno de sus oídos no puede oír por él. Correcto, eso es verdad. Y luego usted tiene un hábito y usted quiere deshacerse de ese hábito y es fumar cigarrillos. Ahora ponga su dedo en su oído bueno. Bien, su oído bueno. Bien, ahora crea a Dios y siga por su camino. Y no, y usted tampoco seguirá fumando cigarrillos si cree. Vaya y el Señor la bendiga. ¿Vieron lo que pasó? ¿No es él real? ¿No es él real? Yo no la conozco. Somos desconocidos el uno para el otro. Yo nunca la he visto en mi vida, pero Dios la conoce. Si Dios me puede decir algo sobre usted? ¿Creerá toda la audiencia? ¿Hay alguien presente que conozca a la mujer? ¿Conoce a alguien de la audiencia a la mujer? Bien, ustedes saben si esta es la verdad o no. Esto lo debe aclarar. Esto debe mostrar la verdad. 57. Ahora, usted puede ver lo que ha pasado en estos últimos momentos. ¿Ven? Solo es que me estoy tambaleando, ¿ven? Es que me estoy volviendo ciego a todo, ¿ven? Es discernimiento, ¿ven? Es el Espíritu Santo, no soy yo, es la palabra prometida para este día. Nunca ha sido desde los días de los apóstoles, nunca lo ha sido, pero donde está escrito, antes de la venida del Hijo del Hombre, así mismo como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Los incrédulos no lo creen, no espera que lo crean, pero los creyentes lo creen. 58. Ahora, si el Espíritu Santo revela esto, ¿cuántos creerán con todo su corazón y levantarán la mano? Usted tiene algo daño. Usted tiene algunos daños. Usted tuvo un accidente automovilístico que le aflojó algunas vértebras en su cuello. También tiene un riñón que se le desprendió. Eso es correcto, ¿verdad? ¿Cree usted? Usted estará bien. Alabado sea el Señor. ¿Cree usted que Dios sana problemas de riñones? Entonces siga adelante y acepte su sanidad. Venga, señora, mire en esta dirección. ¿Cree usted que Dios sana problemas del corazón? Está bien, vaya por su camino y crea, y su corazón se pondrá bien. Venga acá. ¿Cree usted que Dios puede sanar su espalda, sanarle? Entonces continúe, cree y créalo. Solo créanle a Dios. Eso es todo lo que tienen que hacer. Vengan, señora. ¿Cree usted que Dios sana problemas del estómago? Vaya, coma su cena. Crea con todo su corazón. 59. Venga. ¿Cree usted que Dios sana artritis? Entonces vaya, crea y haga, y Dios le sanará. Bien, va, venga. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted artritis de nuevo? ¿Cree usted que Dios puede sanarle? Vaya, créalo. Diga, Señor, gracias, Señor. ¿Cuántos creen allá? ¿Creen ustedes? Esta señora sentada aquí con el vestido rojo, levantando su mano aquí mismo, sufriendo de alta presión. ¿Cree usted que Dios la puede sanar? ¿Lo cree? Bien. Ponga sus manos sobre esa señora junto a usted, ahí mismo, y dígale que su voz se va a poner bien. Ah, amén. Allí está. Amén. ¿Creen ustedes? Tengan fe. 60. Aquí está un hombre sentado. Está sufriendo de hemorragia. ¿Cree usted, señor, sentado aquí mismo? Sí, usted tiene una hemorragia. ¿Cree usted que sanará? La señora junto a usted también tiene una hemorragia. Y ella tiene problemas de la espalda. ¿Cree usted que Dios la va a sanar? ¿Lo cree? Levante la mano y acéptelo. Crea. Esta señora junto a usted tiene problemas con sus piernas y su cadera. ¿Cree usted que eso es correcto, señora? ¿Cree usted que será sanada? Pues levante la mano y diga, yo lo acepto. Bien, la señora junto a ella tiene infección. ¿Cree usted que Dios sanará la infección, la señora joven con anteojos? Levante su mano y diga, yo lo acepto. Bien, créalo. 61. La señora junto a ella tiene problemas de los riñones. ¿Cree usted que Dios sanará los problemas de los riñones, señora? Bien, levante su mano y acéptelo.
La jovencita junto a ella tiene bocio. ¿Cree usted que Dios puede sanar el bocio allí? Levante su mano, acéptelo. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Entonces pónganse de pie y acéptelo. Levántese en la presencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el nombre del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo descienda en el edificio ahora y sane a cada persona en presencia divina. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios es su propio intérprete. Servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 5 de febrero del año 1964. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje en esta tarde y noche. Mensaje se titula Paradoja. También este servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura Paradoja. Párrafo 1. Gracias, mis hermanos y hermanas. Ciertamente considero esto un gran privilegio estar aquí en esta mañana para hablarle a estos siervos de Cristo y mis colegas en el Evangelio colaboradores. No soy tan bueno para discursos. Yo no tengo habilidad para hacer eso. Y a mí me gustaría juntar a todos los hombres, y a veces de esa manera, especialmente a aquellos que han lo que nosotros llamamos en el mundo los que se han parado por uno y para patrocinar. ¿Ven ustedes? Una de las reuniones. Y me gustaría darles la razón por la esperanza por la cual estoy contendiendo y dejarles saber a ustedes, hermanos, que no está llena de supersticiones. Es el Evangelio. Dos, hace muchos años, cuando hice mi primer viaje a Phoenix, Arizona, donde yo estaba disfrutando de mi desayuno. Esta mañana con mi buen amigo Carl Williams, acá en el rincón. Supongo que todos ustedes conocen al hermano Carl Williams. Por favor, póngase de pie, hermano y hermana Williams. Pónganse de pie. Él es el presidente del capítulo de los hombres de negocio del Evangelio Completo en Phoenix, Arizona. Mejor dicho, y la hermana Williams, y así que él ha demostrado ser un amigo muy precioso para mí. Tres, la semana pasada en la reunión, o la semana antepasada en Phoenix, yo estaba contando acerca de cuando hice mi primer viaje a Phoenix. Recordé, siendo un muchachito, que yo observaba y leía todo lo que podía, porque era mi idea algún día. Mi padre era un jinete y yo quería ser un vaquero. Yo había leído una revista del oeste y había visto muchas películas siendo un muchachito. Y así que yo había visto a mi padre montar a caballo y pensé que seguramente yo también podía montar. Y mi ambición era ir al oeste y ser un jinete. Y yo había oído de la montaña supersticiosa, por supuesto, el escocés perdido, lo cual creo que es la mina del escocés perdido.
lo cual pienso que es una leyenda. Cuatro, y así que mucha gente ahora están allá en nuestra región, está llegando la época del rodeo. Y todo el mundo está usando pantalones de vaqueros y el sombrero grande. Ellos están tratando de vivir en una edad pasada. Están viviendo algo que ya fue vivido. Y yo me pregunto, ¿por qué ellos hacen eso? Hay algo en ello que los hace hacer eso. Pero, ¿ven ustedes? Yo pienso que ese es el problema con nuestra economía cristiana hoy. Estamos tratando de vivir en una edad pasada, de lo que alguien más dijo en alguna otra edad. Y eso no funcionará para esta edad. Pero es extraño que ellos quieran una idea anticuada, algún baile del granero o algún vaquero, algo o algo así. Esa cosa genuina en ellos que los hace desear volver allá es el Evangelio. Ellos desean un evangelio nuevo, bien decorado, algo que cuadre con el día presente, algo fantástico, con cultura y educación. Pero ellos no quieren el evangelio chapado a la antigua, donde esa cosa genuina en ellos que los hace querer regresar, allí es donde deberían ir de regreso a eso. Pero en lugar de eso, ellos regresan a algo más. Luego, cuando algo es desplegado de parte de Dios, es muy asombroso, es muy inusual para ellos y no es conforme a sus éticas y ellos no quieren aceptarlo. Cinco, nadie tendría más respeto por Juan Wesley, Sankey, Moody, Finney, Snow, Calvino o alguno de esos hombres que cualquiera de nosotros ministros quienes apreciamos a hombres de Dios que nosotros tendríamos para esos hombres, pero ven ustedes, nosotros estamos avanzando, nosotros no estamos en esa edad, cada uno de ellos sirvió en una edad distinta y en una medida diferente, nosotros estamos sirviendo a Dios hoy en una medida diferente de la que ellos tuvieron. Si existe un mañana, habrá una edad. Habrá un evangelio para esa edad que seguirá avanzando hasta que la cosa esté completa en Dios y Dios llegue a ser uno con nosotros. Seis. Ahora, yo recuerdo la mañana que tomé una linterna. Yo no podía esperar para ver la montaña supersticiosa. Yo tenía que subir hasta allá, pero mi linternita no era nada. Yo no podía ver nada. Las grandes obras fantasmales y el hombre que había sido matado en esas montañas buscando oro. Y ella ciertamente tiene muchas supersticiones. Y mientras yo trataba con mi linternita de mirar alrededor, yo no podía ver nada y todo era tenebroso. ¿Saben lo que hice? Simplemente me quedé tranquilo hasta que salió el sol. Cuando salió ese sol, el rey de todas las luces, cuando salió, mi linterna no valía nada, pero se alejaron todas las cosas espantosas. Me di cuenta que la montaña supersticiosa no era fantasmal. Yo estaba entonces listo para entrar en ella, para descubrirla por mí mismo, por causa de esa gran luz. El sol, el cual es la palabra hablada de Dios. Dios dijo, sea la luz. Y esa es la palabra de Dios manifestada. Y cuando se mostró, todos los fantasmas se fueron. Siete. Y yo pienso de esa manera hoy, cuando yo he sido tan mal entendido entre los hermanos, que la gran luz, la luz, Rey, no existe otra luz. Ninguna de nuestras luces manufacturadas servirá hoy. No importa cuántas luces de cancha puedan prender. Uno no puede ver nada. Tendría que mirar en toda la cara para mirar algo. El sol los opaca a todos, porque es la palabra de Dios manifestada, amén.
Y yo pienso que cuando la palabra de Dios manifestada se levanta por encima de todas nuestras supersticiones, ellas se desvanecen. ¿Ven? Nosotros queremos saber lo que es verdad. ¿Cuál es la hora en la que estamos viviendo? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura en esta tarde y noche. Mensaje Paradoja, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 8 dice: Y hermanos, nosotros estamos sentados aquí esta mañana como muchas denominaciones diferentes, representando a diferentes denominaciones. Yo no creo que eso se cuente. Yo solía apacentar ganado allá en Colorado. Recuerdo una vez cuando nosotros tendríamos el acorralamiento en la primavera. Llevaríamos el ganado al bosque arapajo. Yo me he sentado allí muchos días con mi pierna por encima de la perilla de la silla de montar y observaba al inspector mientras él contaba, ese ganado a medida que pasaban por la cerca de retención. Salían de la propiedad privada y entraban al bosque. Párrafo 9. Cada rancho, para poner una vaca allí, tiene que ser capaz de producir un haz de paja, creo yo. No un haz de paja, sino una tonelada de paja. Yo creo que son 2 toneladas por vaca. La cantidad depende de la cámara de comercio, lo que le permiten a uno con su marca. Porque si esta marca y este rancho producen cierta cantidad de paja, entonces uno puede poner una vaca a pastar allí en el bosque. Es para que el ganado no acabe con el bosque, sino solamente para que sobrevivan. Por supuesto, todo el mundo estaría viniendo. Y yo me fijé, era la asociación Erefro la que pastoreaba en ese campo, en esa parte del bosque Arajapajo. Y yo observaba al inspector. Ahora, nosotros, la nuestra era la pisada de pavo, la huella de pavo. La trípode estaba justo arriba de nosotros. El señor Grimes tenía como 15 empleados. Él tenía varios cientos de cabezas de ganado. Y nosotros teníamos unas cuantas vacas allí. La compañía con que yo trabajaba tenía entre 400 y 500 reses. Pero Grimes tenía quizás 1.500 o 1.800 cabezas de ganado. Era la barra de diamante. Párrafo 10. Yo observaba al inspector. Él tiene que pararse allí y contar esas vacas a medida que pasan. Ustedes saben, él nunca le ponía atención a qué marca tenían. Había una sola cosa que él revisaba y era la marca de la sangre en la oreja, porque ellos tenían que ser unas Hereford registradas antes de que ellos pudieran pastar allí. Eso es para cuadrar el pedigrí. Vean, su vaca tenía que ser cruzada, su vaca tenía que ser de un toro con pedigrí. Y por lo tanto, después de tantas vacas, uno tiene que tener un toro. Y allí todos se mezclan. Y todos tienen que ser reses de sangre pura, registrados. Y así se mantiene bien la sangre entre la asociación Hereford. Párrafo 11. Yo pensé muchas veces, de esa manera será en el juicio. Él no se fijará en las marcas que nosotros tengamos, pero Él buscará esa marca de la sangre, Jesucristo. Eso funcionará. Si nosotros tratáramos de hacernos a todos nosotros esta mañana asambleas de Dios, nosotros no podríamos hacer eso. Nosotros tratamos de hacerlos a ellos pentecostales de la santidad. Nosotros nunca haríamos eso. Nosotros tratamos de hacerlos de iglesias unidas. Nosotros nunca haremos eso. Pero hay un solo lugar en donde todos podemos encontrarnos como creyentes debajo de la sangre de Jesucristo. Y ese es el único lugar donde Dios se encuentra con el hombre, o que siempre se encontrará con el hombre. Es debajo la sangre de Jesucristo. Allí es donde tenemos cosas en común. Párrafo 12. Recientemente yo estaba leyendo de donde una pareja joven se estaba separando. Y era una cosa lastimosa. Ellos habían vivido juntos por varios años y surgió un desacuerdo entre ellos y la pequeña madre, la dama y su esposo iban a separarse. Y ellos estaban, el abogado era amigo de ellos.
Él dijo, miren, antes tenemos que enviar a alguien allí para que venda estas cosas y tome lo que ustedes tienen, si ustedes van a tener el divorcio, entonces repartan los despojos entre ustedes. Ellos dijeron que harían eso para potrerse. Ellos entraron al salón, discutieron, pelearon y todo lo demás por lo que había en el salón. Ellos entraron en la sala y ellos hicieron la misma cosa allí y con el comedor y con la cocina. Finalmente recordaron que arriba en el desván ellos tenían unas cosas guardadas allá arriba. Así que ambos subieron al ático. Y yo creo que ustedes lo llaman aquí en el este, nosotros le decimos arriba en el desván. Así que ellos subieron allá y sacaron un baúl viejo. Y ellos tenían ropas y cosas que, así que ellos estaban jalando y discutiendo por esto y aquello. Y al poco rato, cuando ellos levantaron algo, ambos lo agarraron y sus manos se unieron la una con la otra mientras lo agarraron. Era un par de mediecitas blancas, eran de un bebé que le había sido concedido a su unión, pero que había fallecido. Allí agarrados de las manos del uno no podía decir es mío y el otro no podía decir es mío. Era algo que tenían juntos y en unos cuantos momentos ellos se miraron el uno al otro. El uno no podía reclamarlo y el otro no podía reclamarlo. Así que ellos estaban uno en los brazos del otro y el divorcio fue anulado. Yo quiero ver eso. Nosotros los bautistas, y nosotros los metodistas, y nosotros las asambleas, y la iglesia de Dios, y lo que pudiéramos ser, nosotros pudiéramos tener cosas diferentes, y todo de esa manera, y son nuestras propias tradiciones que nos han llevado a eso. Pero hay una sola cosa que tenemos en común, hermanos, a Cristo, y Él es la palabra. Y para eso estamos aquí, no para hablar de nuestras diferencias, sino para hablar acerca de lo que tenemos en común, Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, tú eres nuestro Padre. Nosotros te agradecemos porque hoy tenemos la esperanza de vida eterna a través de la bendita resurrección de Jesucristo. Nosotros vemos las luces del atardecer brillando. El árbol que dejó la oruga se lo comió el revoltón. Lo que dejó el revoltón se lo comió la langosta. Y nos damos cuenta de estos insectos. Son el mismo insecto, solo que en otra etapa de su vida. Y nos damos cuenta que las diferencias de iglesias es todavía el mismo insecto romano que comenzó en Nicea. Y lo que uno deja se lo come el otro. Y parece que el día de hoy estamos en tal caos. Y ahora están entrando al gran concilio, el concilio ecuménico de iglesias, y parece que no quedaría nada, las esperanzas se han perdido. Pero recuerden la palabra de Dios infalible. Así como el sol se levantó para mostrar las supersticiones, así tú también has prometido, yo restauraré, dice el Señor, todos los años que destruyeron las arrugas y los revoltones los demás. ¿Cómo es que ellos serían restaurados otra vez y que ese árbol volvería a vivir? Te rogamos, Padre, que tú envíes gracia y el poder de resurrección de Cristo para que tú restaures, nos resucites a una fe viviente en la palabra viviente de este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 15. Yo estoy un poco ronco, hermanos. Y no siendo uno que hace discursos, pero estoy aquí solo un tiempo para reunirnos, para que ustedes vean lo que yo quiero decirles, si ustedes me descubren haciendo algo fuera de esta palabra y de lo que está prometido para el día de hoy. Ustedes están en deber de venir a mí y decírmelo. Pero como digo, hay una sola cosa sobre la cual podemos estar de acuerdo, es Cristo. Nosotros tenemos eso en común. Él murió por todos nosotros. Nosotros estamos debajo de esa sangre. Ahora, yo no estoy aquí para hacer nada, sino tratar de ayudarlos a cada uno de ustedes para que esta comunidad sea un mejor lugar después del avivamiento. Porque nos hemos reunido con este propósito. Nos hemos reunido para esto, para familiarizarnos del uno con el otro, para conocernos mejor unos a otros, para tener compañerismo el uno con el otro. Es por eso que estoy aquí en esta mañana. Ese fue nuestro propósito de tener esta reunión aquí, para que podamos conocernos unos a otros. Párrafo 16. Ahora, nos damos cuenta que a través de todas las edades siempre ha sido de esa manera.
Dejen que algo fenomenal sea hecho o algo diferente y usted tiene un montón de personificaciones carnales siguiéndole. Entonces usted tiene toda clase de supersticiones. Y así tiene que ser. De esa manera debe ser. Y se dicen cosas acerca de eso que no son ciertas. Sabemos que así ha sido siempre. Jesús supuestamente era un niño ilegítimo, pero él no era. Él era exactamente como la Biblia había dicho. Esos hombres que lo llamaron a él así, él era la manifestación de la palabra de Dios hecha clara. Y si ustedes se fijan, ellos dijeron, sus discípulos vinieron y se robaron su cuerpo, sobornaron a los soldados romanos. Ellos aún creen eso. Pero nosotros creemos y sabemos por medio de su presencia viviente ahora que él se levantó de los muertos y que está aquí con nosotros ahora mismo. Estamos seguros y sabemos de eso. Cada palabra que él habló y prometió a través de las edades ha sido cumplida. Si ustedes se fijan bien, no hay nada que pudiera hacerlo, solamente Dios. Nosotros somos sus siervos. Párrafo 17 por último. Y ahora, yo pensaba esta mañana que simplemente leería un pequeño texto de la escritura y les hablaría a ustedes, hermanos y hermanas de aquí, para que simplemente pudiéramos tener una pequeña reunión. Ese aire no me está haciendo muy bien así. Yo aquí está bien, déjelo así como está, hermano Roy, porque solo me voy a quedar unos cuantos minutos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde y noche. Este glorioso mensaje titulado Paradoja, servicio realizado en Bakersfield, California, Estados Unidos, el día 6 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 18 al 27. Paradoja. Oh, perdón. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Paradoja del año 640206, párrafo 18. Hace unos años, hace como 15 años, yo solía casar con un hombre que era barbero. Eso es uno que corta callos de los pies. Ustedes saben, en esos tiempos la vida era difícil. No había dinero y este barbero amigo mío, yo me estaba peinando el cabello y él me estaba cortando el cabello, mejor dicho, y tenía caspa en el hombro. Él dijo, Billy, dijo, tendré que darte un poco de shampoo, dijo, tú tienes demasiada caspa en tu saco. Yo dije, muy bien, Jimmy. Y él estaba hablando acerca de cazar mapaches y él estiró la mano y yo era su pastor. Él enseñaba la escuela dominical. Él era un hombre fino. Él pensó que estaba cogiendo este champú de marca Lucky Tiger para echarme en la cabeza y era ácido carbólico. Y por varias semanas vine a mi púlpito con una gorra hoy día. Eso todavía me molesta, ¿ven? Es solo ese pequeño. Vean, mi cuero cabelludo todavía está blando. ¿Ven ustedes? No es eso. Eso está bien por ahora. Es que fue noche y me congestioné. Mi esposa me compró un peluquín para que lo usara. No podía venir al púlpito con un sombrero. Sería una falta de respeto hacia Cristo. Porque si uno usa una gorrita, ellos dirán, usted quiere ser un obispo. Ella me lo compró, pero yo todavía no he tenido el valor para usarlo. Quisiera que lo hubiera usado, pero yo no lo he hecho. Temo que eso refleja algo, y ustedes saben, y yo simplemente tendré que dejarlo así, supongo. 19. Ahora, deseo leer algo de la escritura donde la palabra de Dios nunca falla, la mía fallará, pero quiero que recuerden esto, que en cada edad, Dios en el principio, en el verbo, él siempre era la palabra, y la palabra es un pensamiento que es expresado. ¿Ven? Ahora, en su pensamiento, lo que él tenía, el plan completo, conociendo el fin desde el principio, él simplemente lo ha expresado en palabras y esas palabras son manifestadas, así como el sol. Eso es la palabra de Dios manifestada. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y existe un tiempo de separación. Hubo un tiempo cuando Dios separó la luz de las tinieblas.
Él siempre hace eso. Hubo un tiempo cuando él separó la tierra de la tierra, o mejor dicho, de las aguas. Él separó a Pablo y a Bernabé. Él separó a Moisés sacándolo de Egipto. Vean, siempre hay una separación y hay ocasiones en que eso viene, personas, hombres que tienen estos ministerios. A ellos no les gusta hacer eso, pero debe ser hecho. ¿Ven? Hubo un tiempo en que los discípulos tuvieron que separarse de su propio pueblo. 20. Pablo se volvió a los gentiles, separándose de los judíos, la herencia de Dios. Llegó un tiempo cuando él tuvo que hacerlos. Ellos hablaron en contra de él, pero él hizo esa declaración famosa. Yo no fui desobediente a la visión celestial. Y permítame decir esa misma cosa, hermano. ¿Ven? La visión de hoy, ¿ven? La visión de la promesa de hoy, el Espíritu Santo en la tierra hoy. Dios prometió que en este día Él derramaría el Espíritu Santo sobre nosotros. Miren, yo he cruzado el país de punta a punta. Ha habido señales fenomenales, como ustedes han notado. Esas señales no han fallado ni una sola vez. Ellas son perfectamente la verdad, porque es Dios, centenares de veces, de veces, de veces, y ninguna de ellas puede fallar. 21. Ellos lo llaman un diablo, lo llaman de todo. Uno dice una cosa y otra. Pero Jesús dijo, si al amo de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más llamarán a su discípulo? Así que Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Pues en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, no que ellas testificarían de mí. Yo soy un humano, pero el mensaje que ha salido testifica de eso. Ahora, Dios no envía algo fenomenal solo para mostrar que Él es Dios. Él envía un fenómeno para hacer esto, aclarar algo. Un ministerio sale con algo fenomenal y todo, y luego le sigue toda la carnalidad y cosas. 22. Como leí acerca de Martín Lutero el otro día, decía, no era una cosa misteriosa que él pudiera salir y protestar contra la Iglesia Católica y pasar desapercibido. Lo fenomenal de Martín Lutero fue que él pudiera mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que le siguió a la Reforma. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hay tanto que está ocurriendo y eso pone esos espantos ante usted. Hermanos, recuerden, pero recuerden, la luz verdadera cuando sale, eso acaba con todas las espantosas. ¿Ven? Eso hace y hasta ponen en vergüenza los espantos. Ma muestra lo que son. Muestra que son. Y así que sabemos que donde ocurre lo fenomenal, siempre sale una multitud mixta. 23. Moisés hizo lo fenomenal. Y cuando salió al desierto, Coré trató de decir, pues mira, tú tratas de decir que eres el único que puede hacer esto. Hay más hombres santos aparte de ti. Y ustedes saben lo que ocurrió, ¿verdad? Dios dijo, sepárate de ellos, ¿ven? Vean, siempre hemos tenido eso. Cuando lo sobrenatural es hecho, los personificadores le siguen. Tiene que ser así. Y esa personificación es lo que produce, sí. Como el congresista Upshaw. Su viuda llegó por avión anoche para estar aquí en la reunión. Él fue sanado en los servicios. Todos ustedes entienden, él siempre tenía esta expresión. Uno no puede ser algo que no es. Eso es exactamente correcto. Usted no puede ser nada que usted no es. 24. Si tan solo pudiéramos ser como una gran sinfonía, siguiendo el compás a medida que el compositor lo está dirigiendo, entonces veríamos. Ahora nosotros llegamos a este pensamiento, que la hora en que estamos viviendo, el tiempo que estamos ahora, que nosotros tenemos que llegar al punto en donde estamos, esperando en Dios. Cuando ustedes, hermanos, comenzaron al principio, sus reformadores, el movimiento pentecostal, hace muchos años, cuando la restauración de los dones, el hablar en lengua y cosas llegaron a la iglesia, Dios estaba restaurando los dones de nuevo en la iglesia. Ustedes recuerdan que todos ustedes tuvieron una reforma también. Sus padres la tuvieron. Era difícil apartarse de la presbiteriana, luterana, bautista y así sucesivamente a esa reforma. Los nazarenos estaban en su apogeo en aquel tiempo. Igualmente los peregrinos de la santidad. Ellos rechazaron el mensaje de ustedes. ¿Qué les sucedió a ellos?
¿Ven ustedes en dónde están ellos hoy? Ahora, recuerden, nosotros podemos hacer la misma cosa. Oh, sí, 25. Cuando una iglesia alguna vez se organiza, cuando un mensaje alguna vez se organiza, es puesto en el anaquel y nunca más se levanta. Ahora, ustedes son historiadores aquí. Yo conozco a uno de ustedes, ¿ven? Y eso es correcto. Nunca vuelve a levantarse cuando se organiza. El catolicismo fue la primera organización llamada en la Biblia una ramera. Ella era la madre de rameras. La misma cosa en las organizaciones. ¿Pueden ver en dónde está culminando toda nuevamente aquí, en el concilio ecuménico? Ahora, yo soy excomulgado por causa de esto, de eso, entre las organizaciones. Esos hermanos no se dan cuenta de lo que están haciendo. No soy yo el que es echado fuera. Ellos están echando fuera la palabra. La Biblia dice, en esta edad de la Odisea, que Cristo estaba del lado afuera de la iglesia, llamando, tratando de entrar nuevamente. Nunca hubo una edad así, del lado afuera. 26. Por supuesto, no habrán más edades de la iglesia. Este es el fin de ello. La Odisea era la última edad. Y Pentecostés es esa edad de la Odisea. Y sabemos eso. Nunca habrá más de ella Pentecostés. Eso es todo. Como un hombre, otro, ninguna criatura alguna vez surgió de su evolución, perdón, subiendo a otra especie más alta que un hombre. Porque un hombre es la imagen de Dios que lo creó. Nunca habrá algo más alto. Esto es, la palabra no lo dejaría ir más adelante porque Él es la palabra. Y tampoco puede la palabra subir por encima de ninguna iglesia de la Odisea. Y nosotros lo vemos allí, a cada uno allí. Jesús del lado afuera de la iglesia, tratando de entrar nuevamente. ¿Ven? Eso es lo que ellos le hicieron a Él cuando Él estuvo aquí. Primero, Él es la palabra y la palabra, Él era la palabra. Ellos dicen, nosotros tenemos la palabra. Los fariseos dijeron, nosotros tenemos la palabra. Pero la verdadera y genuina palabra, ellos la estaban rechazando. Y por eso es que Jesús dijo, escudriñar, escudriñen, escudriñen las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. 27. Hoy nosotros podemos mirar al pasado y decir, ¿cómo es que ellos estaban tan ciegos? Me pregunto si alguna vez no pudiéramos mirar atrás y decir, ¿cómo es que nosotros estamos tan ciegos? ¿Ven? Tiene que ser así, hermanos. Es una lástima, pero tiene que ser así. No digo una lástima, no quiero decirlo de esa manera. Dios sabe lo que Él está haciendo. ¿Ven? Ellos no. Ellos. Es la palabra que ellos están rechazando. La palabra hecha manifiesta, la promesa hecha manifiesta, la promesa para este día. Y la razón de que sucede así es porque la gente está viviendo en el resplandor de otra luz. El robo más grande que alguna vez haya sido cometido fue en Inglaterra, no hace mucho. Fue cometido por una luz falsa, un robo de 7 millones de dólares. El mundo nunca ha oído de tal robo. La agencia de Scotland Yard no los pudo alcanzar. Ese fue el robo más grande que el mundo haya tenido. Fue cometido por una luz falsa. Permítanme decir esto, hermanos, con amor en mi corazón para el hombre. Dios sabe, el robo más grande que alguna vez tuvo la iglesia fue una luz falsa, también viviendo en el resplandor de alguna otra edad, de lo que Lutero, Wesley, o de lo que dijeron algunos de nuestros padres pentecostales plenos. Ven, eso no es hoy. Aquí está la promesa para el día. Aquí está la palabra. Y ustedes dicen, bueno, usted tiene interpretada mal. Dios es su propio intérprete cuando Él la manifiesta. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo, vamos a concluir con este compañerismo. Más adelante tenemos servicio de culto y prepararnos. Vamos a despedirnos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por el privilegio y la oportunidad que tú nos das de día a día, oh Padre. Sobre todo, cada segundo, cada instante, oh Padre, que pasa en este mundo peregrinando. Tú tienes el control, Señor, de cada tiempo, Padre. Y tú prometiste, como dice Joel 2:23, que tú ibas a restaurar los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón, la langosta.
que tú ibas a enviar un gran ejército contra nosotros. Oh, Padre amado, entonces eso tú lo has hecho. Y eso estamos aquí en esta tarde y noche, Señor, cumpliendo tu profecía, puesto que un mensajero, profeta gentil, que vino a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, oh Padre amado, quedó grabado en cintas, en audios. Y cumpliendo tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, nos acercamos ante ti humildemente todos los días, Señor, para cumplir esa profecía, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón, que estará también en el más adelante en el culto. Padre amado, guíanos con tu Santo Espíritu. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén. Dios le bendiga. Poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Como él obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como Supreme.